proyecto se llama Contigo como en casa, y el objetivo es crear unas habitaciones familiares, ¿vale? Sabemos que para el mejor desarrollo del prematuro extremo, el vínculo madre-hijo es lo más importante. El problema es que son niños cuyos órganos no han terminado de formarse, no han terminado de madurar y, por lo tanto, no están preparados para funcionar en el medio externo. Con lo cual, tenemos que darles los estímulos más similares a como hubiera sido en un embarazo normal. Por otra parte, el proyecto Hermanos, en el que una enfermera y una psicóloga cogen a estos hermanos de 4 o 5 años, los traen al hospital y, mediante juegos, les enseñan cómo está su hermano. Incubadoras, cómo funciona todo, de modo que luego entran a visitar a su hermano, entienden que el niño ha nacido, que está en el hospital, que su madre viene a visitarlos, y es mucho más fácil la dinámica familiar. Esto implica poder evaluar el impacto que tiene cada una de estas medidas, es decir, hacer investigación en cómo podemos mejorar las capacidades de los padres para cuidar a sus hijos, o cómo influye el cuidado canguro, el piel con piel, o esa comunicación no verbal que tiene la madre con su hijo en el desarrollo de estos niños. Proteger esto implica proteger a la familia, al niño y a todos. Y acaban yéndose antes a casa los niños, con lo cual todo es mejor.